Oigan, chicos, comenzó, miren. Comenzó la hora de la ley. Mira, ahí está esa señora jueza que está bien brava. Hola, en rigor, esa señora no es una jueza, es un árbitro. Bueno, sea lo que sea, de que la señora está brava, está brava. Y mira, para variar, ya está peleando. Pero pidan, mis amiguis, que aquí hay material en bruto para verdad o desafío. Pero no te entiendo, chico. ¿Eres hombre o eres mujer? Pero su señoría, ¿no me está viendo? ¡Soy un hombre! ¿Cuál hombre? Si te gusta lo mismo que a mí, para que veas, como una mujer. Pues fíjate, no puedes definir a un hombre o a una mujer nomás por sus gustos, güerita. Sí, o sea, ¿qué tiene que ver lo que le gusta con que si es hombre o mujer? Sí, me pregunto lo mismo. Un hombre, por definición... Ay, a ver, ya, chiqui. Quiero ver, ¿me dejas? Entonces, ¿cómo debería decirte yo? ¿Señor o señorita? Ahora sí no entendí nada. Les dicen que no es hombre porque le gustan las mismas cosas de las mujeres. A mí, por ejemplo, me gusta el champú de mi mamá. Y no soy niña. Porque me deja el pelo suave, sedoso y manejable. Es que no tiene nada que ver. A mí me encanta jugar fútbol con mi papá. Y ya nadie dice que es deporte de hombres el fútbol. Es como que a un hombre por utilizar un arete se convierta automáticamente en una dama. O que a una mujer que no le gusten los vestidos se convierta ya en un vaquero con todo y caballo. Creo que con esto tenemos material para trabajar en el próximo capítulo. Sí, ¿y por qué no cambiamos de canal a ver qué hay de bueno? Sí. A ver, dale. De ley encontramos algo más. Claro. ¡Déjale! Este es un programa que nunca nos falla. ¡Epa! ¡Vaya por donde vino, mi amigo! Pensé que estaban celebrando. Bueno, al menos le dijo amigo. ¡Pero compadrito! ¡No le digas así al compadre, Pepe! ¡Sí, pues, mi compadre! ¿Qué le pasó? ¡Tan feo estoy! ¿Feo? ¡Sí! Pero además, usted tiene que saber que hombres bailan con mujeres. Y no entre ellos, pues. ¿Y entonces esas bandas que le gustan a mi prima? ¿Cuáles? Esas de las que están bien arregladitos, huelen rico y hacen buena coreografía. ¡Ah! ¡Eso que se parecen igualito! ¡Los quispos! Bueno, queda clarísimo lo que tenemos que hacer. ¡Queda clarisísimo! Todos podemos utilizar el shampoo que queramos. Manejable, sedoso. Guapos. A ver. Pero eso no es lo importante. Lo que importa aquí es que no te pueden juzgar por lo que te gusta. O sea, no pueden decir quién eres por lo que te gusta. No solo eso. También es tonto rechazar a alguien por reglas que nadie entiende. Por ejemplo, a mi primo le encanta jugar con muñecas conmigo. Y yo juego con el fútbol. Pero va a ser súper difícil que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? Difícil. Pero sé que vamos a poder. Hay que intentarlo. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Ya, listo! ¡Vamos! ¡Ah, cierto! Perfecto. Pero me hace falta una cosa. ¿Qué? Un dispositivo de almacenamiento digital que trabaja por impulsos eléctricos. ¡Chiqui! Una memory. Que tenemos que traer a Nacho. ¡Guapo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdísimo! ¡De acuerdísimo! ¡Hola, Nacho! ¡Guapo! Ya debes saber por qué estamos aquí. Hola, Lola. No sé, ¿qué pasó? A ver, di un número del 1 al 5. 5. ¡Ganó! ¡Sí! ¿Ganaste? Has ganado el honor de ser la estrella invitada en nuestro magnífico programa, ¿verdad o desafío? ¿En serio? ¡Qué bacán! Pero, ¿qué es eso?
No sabes qué es verdad, desafío. Es el mejor programa jamás hecho en mi colegio. No, 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 ¿qué digo colegio? ¡Barrio! No, 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 ¿qué digo barrio? ¡Ciudad! No, 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 no. Barrio, sí, barrio. Barrio, no. Ah, les estaba molestando. Claro que sé que nos ve por el internet todo el tiempo. Así que, de una, Mariluna, ¿qué hay que hacer? Verás, tenemos que ir al parque. Y cuando estemos... Oh. Chiqui, ella es Lola, ella es Ramona. Un día estábamos viendo la televisión en la casa de Ramona y nos quedamos indignados con lo que vimos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué indignación! Y decidimos hacer algo. Hola, chicas. ¿Qué les parece si hacemos algo? Sí, hagamos videos para criticar lo que vemos en televisión. Y así nació... ¿Verdad? Oh, ¡desafío! Un programa de violencia. Discriminación de todo tipo. Porque la discriminación es... ¡Oigan, esperen, esperen! Y un programa de chiste que da mucha risa. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro súper e interesante programa. Siempre quise decir eso. Ya, ya, vamos, dale. Ya, esa es. ¡Va la pelota! ¡Lánzala nomás! ¡Uy! ¡Disculpa, amigo! Estás llorando, Nachito. Ay, es que sí me dolió. Ramona pateó súper fuerte la pelota. No es para tanto, ya te pedí perdón, no seas llorón. Pareces nena. Pareces nena. Nacho, los hombres no lloran. Pero, ¿y qué hago si me dolió? Pues como decían antes, te aguantas como los machos. Y si no, pregúntamelo a la gente. Hola, amigos. ¿Ustedes piensan que si un hombre llora porque le golpean o le hacen algo, se convierte automáticamente en una niña? No, no, no. ¿Por qué? Porque tienen sentimientos. Porque tienen sentimientos y todo el mundo tiene derecho a llorar. ¿No significa que por ser hombre no tenga derecho a llorar? No porque seas hombre vas a tener que ser serio toda la vida. Oh, amigo, dime algo. ¿Tú crees que los hombres no deberían llorar solo porque si es que lloran serían niñas? Los hombres tienen que llorar porque también tienen sentimientos. Los hombres deben llorar para desahogarse también de los problemas que tengan. ¡Dale, Lola, dale! ¡Pregúntale! ¡Ya voy! Hola, amiga. ¿Tú crees que los hombres solo porque lloren son nenas? No, claro que no. Porque llorar solo es un sentimiento, no tiene que ver con el género. Y una pregunta. ¿Tú crees que Chiqui es guapo? Sí. ¡Vamos, vamos, Nacho, tira! ¡Igual te la voy a tapar! ¡Dale, dale! Cuidado, te quemo las manos con el balonazo que te voy a dar. ¡Hey, chicos! ¡Me dejan jugar! Me estás molestando, ¿verdad? ¡Esto es deporte de hombres! ¿Qué? ¡Qué injusto! Sí, yo soy la delantera de mi equipo. Delantera, pero de jugar con muñecas, ¿será? Porque el fútbol es solo para hombres. Y que las mujeres se vayan a otro lado. A ver, entonces, ¿por qué no mejor le preguntamos a la gente qué piensa de su mala onda? Si quieres, vamos. Pero de ley nos dan la razón. O sea... ¿Tú crees que solo los hombres deben jugar fútbol? Yo creo que una actividad no te define. Porque puedes hacer lo que te gusta sin necesidad de hacer, o sea, que solo los hombres jueguen fútbol o solo las mujeres con muñecas y así. Ok, gracias. De vamos, nada. Chiqui, vamos, vamos. Oye, ¿tú crees que jugar fútbol es solo para hombres y que las mujeres no pueden jugar eso? No, porque las mujeres también pueden, también tienen talento para el fútbol. No, porque todos podemos hacer cualquier actividad que podamos. Oye, Brian, tú que eres chévere, dime pues tú. No, porque, o sea, las mujeres también son como los hombres y no hay que ser machistas en ese lado. Ya, ¿ustedes piensan que el género define las actividades que podemos o no hacer? Yo pienso que todos pueden hacer todo, no importa si son hombres o mujeres. Porque debemos tener igualdad entre ambos. Que no, porque hay algunas actividades en las que los hombres predominan más que en las mujeres y otras en que las mujeres son más aptas.
El hombre es ideal para los trabajos que son más pesados. Las mujeres van más con lo que es estrategia. Ya, gracias. Comprobado que no tiene nada que ver si eres hombre o mujer con lo que te guste o no hacer. Es verdad, todos podemos hacer lo que queramos, si es que nos gusta y le echamos mucho esfuerzo. Bueno, bueno. Chiqui no podrá meter un gol nunca, ni con ganas ni con esfuerzo. Pero si a mí en el colegio me dicen el Ronaldo de los Andes, pues. Ja, 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 ja. Por el peinado de ser. Pero bueno, ser hombre y mujer no define lo que haces. Por ejemplo, cuando te dan un balonazo y lloras porque te duele, no está mal. Si te duele algo, tienes derecho a llorar. Bueno, está bien, pero eso sí les digo a mis amiguitas. No importa lo que pase, ni lo que diga la gente. Nunca, pero nunca dejaré de tener este pelo suave y brillante. Gracias a mi shampoo. ¡Caso cerrado!